Hola, buenas noches, bienvenidos a Ojalá Fin de Semana. Gracias por estar con nosotros. Buenas noticias en esta edición de hoy. Buenas noches, Angeli. Buenas noches, querido compañero. Esa alegría que tú transmites es la misma que yo tengo, porque el reencuentro es único y es agradable. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Ojalá Fin de Semana. Esto lo hemos preparado con el corazón. Bienvenidos. Preocupado por el desarrollo del virus del Zika en el país y dando seguimiento a los esfuerzos que se realizan para enfrentar esta patología, el presidente Danilo Medina recibió un informe de la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, quien le informó sobre los casos registrados y los esfuerzos conjuntos de todas las instituciones del gobierno, a los cuales convocó para una gran jornada nacional de eliminación de criaderos de mosquitos casa por casa, con la finalidad de esto de erradicar 300.000 y cortar el cerco al mosquito Aedes aegypti, responsable común del virus del Zika, del dengue y de la chikungunya. A la semana 13, reportados al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 1.249 casos. De esos 1.249 casos, 56 han sido confirmados que contienen, que están afectados por Zika, visto que ya el país cuenta en el Laboratorio Nacional para identificar el virus a través de la PCR, tanto el virus del Zika como el dengue, como la chikungunya, de tal manera que el país no tiene ya que enviar al CDC de Atlanta ni de Puerto Rico cuando se sospechan estas enfermedades, ya que estamos en capacidad. En el caso del Zika, hacemos específicamente la investigación a las embarazadas y cuando hay un diagnóstico de Guillain-Barré, para descartar si se trata de asociado a Zika o a otras patologías que también llevan a Guillain-Barré. De esos 1.249 casos, 87 son embarazadas, 53 de ellas cursan entre primero y 24 semanas de embarazo. De esas 87, a 19 se le confirmó el virus Zika. En cuanto a Guillain-Barré, tenemos Guillain-Barré asociado a Zika, tenemos 52 diagnósticos de Guillain-Barré. Ahora, asociado a Zika, 22. Dentro de esos 22, dentro de los 22 han ocurrido 3 defunciones. El ministerio garantiza la inmunoglobulina. Ya hemos pagado 11 millones de pesos para esos pacientes con diagnóstico de Guillain-Barré, al margen de si están asociados a Zika o no. En virtud de la necesidad de continuar recibiendo a tiempo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, hemos declarado obligatorio a todos los centros públicos y privados el reportar los casos de Zika, los casos de Zika asociados a embarazo y los casos de Zika asociados a Guillain-Barré. De esta forma, a los casos de Guillain-Barré le damos seguimiento de inmediato aplicándole la inmunoglobulina, y en el caso de la embarazada le damos seguimiento en todo el transcurso del embarazo a través del servicio de salud correcta. En otro orden, el presidente de la República, Danilo Medina, juramentó al Comité Nacional Antiterrorista en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 267-08 sobre terrorismo. Según Montalvo, el presidente ha decidido activar el Comité Antiterrorista no porque haya ninguna amenaza contra nuestro país, sino para perseguir las actividades de lavado de dinero que podrían ser usadas para financiar el terrorismo internacional. El Comité Antiterrorista fue creado en el 2008 con el objetivo de prevenir cualquier actividad de terrorismo o de apoyo al terrorismo en el país. Sin embargo, hasta ahora no había sido juramentado. Se instituyen el Comité Nacional Antiterrorista, que tendrá por objetivo principal coordinar estrategias
políticas y programas para la prevención, detección, persecución y erradicación del terrorismo y la Dirección Nacional Antiterrorista como órgano ejecutivo de la política antiterrorista definidas por el Comité Nacional. Es una respuesta clara a la ley que crea este Comité Nacional Antiterrorista y por consiguiente el nombramiento mediante decreto presidencial del director ejecutivo de dicha dirección. Por otro lado, con el objetivo de mitigar los efectos de la fuerte sequía que afecta a productores lácteos, el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y el Consejo Nacional de la Leche, ha iniciado la coordinación y la ejecución de las medidas previstas para mitigar los efectos de la sequía, que incluyen orientar a los productores sobre el uso adecuado de agua para riego. Además, ya se han entregado 54.825 pacas de arroz de forma gratuita a beneficio de 1.223 fincas en 101 comunidades, así como también 33.867 pacas de pasto a beneficio de 850 fincas en San Juan de la Maguana y también en La Vega. El Agrario Dominicano y el Ministerio de Agricultura entregaron 1.000 quintales de abono a la Asociación de Productores La Sábila. También fueron desembolsados 20 millones de pesos a través del Banco Agrícola a los más de 270 parceleros y parceleras agrupados en la asociación para ampliar la producción de café, chinola y plátanos en más de 4.000 tareas de tierras. Además, se inició un vivero para producir miles de plántulas de café, chinola y aguacate con el objetivo de incrementar la producción para beneficio de esta comunidad. Amigos, tiempo de la pausa. Cuando retornemos, más informaciones en esta entrega de Ojalá Fin de Semana. Aquí les esperamos. Aunque se me caiga el pulso, sigo con la frente en alto. He trompezado, pero sigo con la firmeza de que mi vida todo el tiempo no va a vivir en la pobreza. He dejado de comer para poder grabar en un tema y no hacer lo malo para buscar problemas. Se me salían las lágrimas por la desilusión. Yo nunca vi un apoyo en la televisión. Yo solo sé por los malos tiempos que viví sin ni un pai ni una mai, porque así fue que crecí. Yo trabajé en la Nueva Barquita, en la planta de tratamiento de aguas residuales. Gracias a Dios nos preparamos la mayoría en Infoté. Así como trabajé, yo viviré ahí en un futuro y esa matica yo la ponía con mucho cariño. Y todo lo hacía con mucho cariño porque yo sé que en un futuro, con Dios por delante, eso va a ser mío también y tengo que cuidarlo. En la Nueva Barquita vi que nosotros de una vivienda humilde, de zinc y de madera, ahora vamos a pasar a un ensanche. Ya nosotros terminamos las tres plantas de tratamiento. Ese mismo equipo me parece que vamos a trabajar en Ciudad Huambo. Mijo, dime, ¿cómo está eso para allá? Dime, ¿cómo está eso? Estamos casi yéndonos ya. Y yo le dije, bueno, mami, ya eso está en camino. Ya es para allá que vamos. Es para allá que vamos. Ya nosotros ahora vamos a sentirnos bien cuando llueva. No lo vamos a coger de tormento. Mayormente a las personas mayores van a sentir la felicidad. Vamos a estar bien porque vamos a estar en un sitio muy delicado, unido, compartiendo allí uno con el otro. Al final, como dicen, estamos unidos todos. Ellos me decían, mente abierta, tírate una rimita ahí del trabajo. Y ahí venía yo, en la matica aquí, nos estamos buscando. Yo sé que la gente está ubicando, que estamos trabajando honradamente. Gracias a Dios le doy al presidente. Si me bajé, yo siempre activo. La matica están aquí, siempre estoy positivo. Hay que ponerla, que no estén dobladas. Cuidado si la jalan de aquel lado o para atrás. La gente ya lo vio, que esto ya se dio. Y le doy gracias a Danilo y también a Dios. Mucha gente dicen que yo estoy loco, pero yo estoy para lo mío y no me equivoco. Hay talentos que estaban ocultos, pero que ahora es que se van a dar a conocer de aquí para allá. El pueblo dominicano sigue logrando conquistas, esta vez en agua.
El gobierno, mediante la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, continúa regularizando la situación de miles de dominicanos, haciéndolos dueños de la tierra que habitan por más de 40 años. Vino la comisión, midió, entonces vino con una rectificación, luego llamaron para que fueran a firmar los contratos de donación. Porque otro gobierno han dado títulos, pero dieron unos títulos provisionales y otro dio una carta de constancia. Pero ahora Danilo Medina va a dar un título definitivo del INDAO. Porque es importante tenerla, porque cualquiera puede meterse a ella y uno no le puede decir nada. Pero si tiene su tierra, tiene su título, nadie puede molestarlo. Esto es una herencia que Danilo Medina nos le ha dado a los hijos nuestros en esta forma, dándonos este título del INDAO. Una felicidad para nosotros tener nuestra tierra, que nadie tiene que quitárnosla. Ah, una finca de Lindal, aquí cobran, algunos cobran 100 mil, algunos cobran 80 mil, otros cobran 70 mil, otros cobran 60 mil. Y me lo está dando gratis este título, que esto es una bendición. Luego de más de 10.6 millones de metros cuadrados medidos y deslindados, hoy nos van a hacer entrega de los títulos. Ya todo completado, hoy nos van a hacer entrega de los títulos. En las comunidades de El Pozo, El Factor, Los Pajones, Los Limones, La Pichinga, Las Flores, así como en el asentamiento campesino de El Pozo Primero, beneficiando directamente a más de 14 mil personas. Para que todo el mundo pueda sembrar arroz y pueda trabajar agricultura, la agricultura que quiera trabajar. Eso se refleja en dinero, para que todo el mundo pueda andar con los bolsillos preñados de dinero. Solamente en el gobierno de Danilo Medina se ha visto cosas así. Yo le doy las gracias a Danilo Medina porque él se ha preocupado por cada uno de nosotros. Gracias, Danilo, por lo que nos ha dado y la tierra que nos ha brindado. Gracias a Danilo una y mil veces. Gracias. Gracias, presidente Danilo Medina. Allí. Gracias, señor Danilo. Logros del gobierno son conquistas del pueblo. Vivienda. Esto sí es sacar a uno de la pobreza realmente. Todo el mundo aquí va a progresar. Aunque sea pobre, va a progresar. Vamos a vivir mejor ya, sin miedo del río. Vivir en un apartamento es mejor que recibir dos pesitos. Los pesos se acaban y el apartamento no. Los dominicanos y dominicanas son merecedores de viviendas dignas. Ahora son más los que tienen techo propio. En los 4 años de gobierno de Danilo Medina, se habrán construido 62 mil viviendas. Esto es 7 veces más que el ritmo de los últimos 50 años. El gobierno ha puesto en marcha el fomento de viviendas en todo el país con varios proyectos habitacionales. Proyecto Ciudad Juan Bosch tendrá 25 mil viviendas, que contará con centro geriátrico, centro vocacional, hospital, centros educativos, estancias infantiles, parque de recreación, así como áreas deportivas y una zona comercial para garantizar el desarrollo económico de miles de familias. Gracias al bono tierra y al bono ITEVIS del gobierno y la alianza público-privada, los ciudadanos y ciudadanas podrán adquirir estas viviendas a bajo costo. Además, podrán financiar a una tasa de interés de 8% fija por 20 años. Viviendas populares. La Nueva Barquita, con 1.780 apartamentos. Nueva Mesopotamia, en San Juan, con 510 viviendas. Desde el Instituto Nacional de la Vivienda, 2.544 viviendas en todo el país. Concordia y Vistas del Parque, con 208 viviendas en El Rito y Las Rosas en La Vega. En Jardines del Gautier, con 53 viviendas. En Boca de Cachón, con 546 viviendas. 2016, año del fomento de la vivienda, para todos y todas. ¡Qué felicidad! ¡Qué cosa más preciosa! No hay un país coger tan bonito que están. Yo nunca pensaba, después de vieja, yo conseguí mi hogar. Como en un penjao. La matica, los tairá, ¿cómo vamos?
Esto es lo que hemos aprendido a hacer. Ya nosotros estamos seteados en esto ya. La nueva Barquita es la ciudad modelo que levanta el gobierno de Danilo Medina para garantizar la calidad de vida a miles de familias. Aquí se construyen 3 plantas públicas para el tratamiento de aguas residuales totalmente ecológicas, sanas y autosostenibles. Las plantas de tratamiento funcionarán como humedales, mediante lagunas artificiales con plantas en flotación que absorberán los desechos de las aguas residuales para lograr que las aguas lleguen limpias a la cuenca del río. Mira, estas son las plantas macrofitas que estamos usando en esta tecnología de filtros verdes flotantes. Vuestros propios ríos de República Dominicana viven de forma natural. Entonces nosotros lo que hacemos es cultivarlas de forma especial para adaptarlas a su nuevo hábitat, que va a ser lagunas con agua residual. Cuando esas matas van creciendo, hacen como 1 metro de raíces para abajo y quedan flotando arriba. La necesidad de pública de nosotros, que salen de allá del inodoro, va a caer ahí. Sí, entonces luego esa mata es que le van a recoger el mal olor. Esas aguas van a salir purificadas al río allá. Ahí no va a haber mosquitos, no va a haber ninguna clase de contaminación. En el proceso de instalación de esta moderna planta, trabajan residentes de la vieja Barquita capacitados por el Infotep. Durante 2 meses y medio se preparó el personal para poder trabajar aquí. Yo hice plomería. Todo el mundo eligió su curso, a mí me gustó la jardinería. Seleccionamos hombres y mujeres para que sea equitativamente. Tenemos 18 personas trabajando ahora mismo en la planta de tratamiento, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Este es un personal que los ingenieros no han tenido ningún tipo de problema con ellos porque nosotros sabíamos a qué veníamos. La planta de tratamiento funcionará 24 horas los 365 días al año, sin necesidad de consumo de energía, sin contaminación y con bajo costo de mantenimiento. Porque las otras plantas, lo que humean humo para arriba y contaminan en el cielo, esta trabajamos con agua y planta natural. La vida útil del humedal es infinito, como cualquier bosque o cualquier hábitat vegetal, si se cuida de forma adecuada puede durar de por vida. Con esto que nosotros nos estamos economizando aquí, vamos a comprar los ajuares de la casa. Así las personas de allá van a tener muchos ingresos y no van a tener que salir lejos a trabajar. Yo, gracias a Dios, ando con mi frente muy en alta. Porque donde tú sabes que tú le vas a ganar el sustento a tus hijos, tú te sientes bien. Ya tengo algo más en mi cabeza que no estaba. La nueva Barquita, un modelo de transformación urbana que construimos con el pueblo y para el pueblo. Esto es para lo que dicen y para lo que están hablando. Danilo no se encaquilla. Danilo mete mano con los barquiteros y todo el mundo. Nos vamos a beneficiar como manda la ley, gracias a que está allá arriba y a Danilo. Cuando usted no tiene nada y le ponen algo para que usted lo cuide, para el futuro de usted, tenemos que estar contentos. Gracias a la visita sorpresa a la comunidad, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, ayudó al proyecto para crianza de ovejos con el financiamiento de 15 millones de pesos, los cuales fueron invertidos en 250 tareas de tierra, 101 madres y 3 padrotes, bomba de agua, sistema de riego, planta eléctrica, 3 ranchos y 1 almacén. Yo me puse del cielo a la tierra. Antes de pertenecer a esto, lo único que uno hacía era trabajar donde le pagaran algo. Pero ahora, a este proyecto, uno tiene otro carácter de mantenimiento. Ya en 2 meses que tenemos, con esa 101 madre, hay una producción como de 40 y pico que han pagado. Aquí hay alrededor de unas 50 o 60 familias que se van a beneficiar directamente. Las hijas mías trabajan más que yo aquí. Yo creo que esa es la meta del presidente, que se integre la familia. Donde la familia se integra, los beneficios son múltiples. Las comunidades le llegan estos proyectos y saben aprovecharlos, es para que en el futuro dejen de ser pequeños y pertenezcan a un grupo más amplio. Ha venido a beneficiar y a darle sentido realmente al campo.
prácticamente lo que casi nunca se había visto era que el Estado estuviera entusiasmado en darle apoyo a la gente del campo. Ninguno de los gobiernos se habían acordado de esta comunidad. Y la gente del campo nos estamos sintiendo mejor por esa vía. Al señor presidente, le damos las gracias infinitamente y que yo creo que su trabajo no ha sido en vano. Este proyecto es la novia mía porque es que ya en los 70 años que yo tengo, estamos haciendo este proyecto con un amor grandísimo que tenemos. Yo me siento feliz. Gracias por continuar con nosotros aquí en Ojalá Fin de Semana. En breves momentos, la visita sorpresa al presidente Danilo Medina. Por otra parte, en procura del cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el presidente Danilo Medina juramentó a la Comisión para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Esta agenda plantea a partir del año 2000 el diseño de las políticas, las estrategias y los esfuerzos nacionales, regionales y globales. La creación de este organismo está contenida en el decreto 23-16 y tiene como mandato trazar la ruta para una efectiva implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Integran esta comisión que juramenta esta mañana el jefe del Estado, el grupo Jaragua, representado por la señora Ivonne Arias, la Fundación Sur Futuro, doña Melba Segura de Grullón, presidenta, Alianza y ONG, licenciada Adis Ten Marte, directora. Esta es la composición de la comisión que estará integrada a partir de su juramentación por parte del señor presidente de la República Dominicana. Me dispongo ahora a dar lectura a los articulados 4, 5 y 6 contenidos en el decreto 23-16 emitido por el Poder Ejecutivo. Artículo 4. La Comisión para el Desarrollo Sostenible estará conformada de la manera ya antes mencionada. Artículo 5. Se designa al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para que ejerza como punto focal de la coordinación y la articulación interinstitucional para los propósitos de la Comisión para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, hará lo propio relativo a las negociaciones internacionales en el marco de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El artículo 6. La Comisión para el Desarrollo Sostenible tendrá las siguientes funciones. A. Instruir y coordinar a escala nacional la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, acogiendo las mejores prácticas y definiendo los mecanismos metodológicos que corresponden para tales fines, adaptándolos a los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. B. Instruir a las entidades públicas en el ámbito de sus competencias a adoptar y adaptar en el respectivo instrumento de planificación estratégica institucional con razonable gradualidad los 17 objetivos y las 169 metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como definir o adoptar en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadísticas los correspondientes indicadores para el seguimiento de las metas. Juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, trabajar y dar seguimiento al decreto 23-16 que lo comisiona para dar seguimiento a la Agenda de Desarrollo Sostenible aprobado en el marco de las Naciones Unidas y el cual fue firmado por la República Dominicana. Si así lo hacen, que Dios y el pueblo os premien. Si no lo hacen, que la patria os demande. Muchas felicidades y muchos éxitos.
El gobierno dominicano envió una brigada humanitaria a Ecuador integrada por socorristas y unidades caninas para apoyar las labores de rescate y asistencia a las familias damnificadas tras el terremoto ocurrido el pasado sábado. El cuerpo de rescate enviado a la nación suramericana está entrenado en tareas humanitarias similares, dotados de modernas herramientas para estos casos, como equipos de ultrasonido, ventiladores de presión y extensiones eléctricas. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, a través de su cuenta oficial de Twitter, expresó su agradecimiento por la solidaridad del pueblo y del gobierno dominicano. El ministro para Políticas de la Integración Regional, Miguel Mejía, se reunió con el embajador de Taiwán en el país, con quien conversó sobre los fuertes vínculos que unen a las dos naciones. De igual modo, la posición estratégica que posee nuestro país y el desarrollo que ha observado en el mismo en los últimos años, consolidando su cooperación y ayuda con nosotros. Contribuimos recursos para construir 5 CAE, ya terminaron 3 centros, todavía falta 2. Y segundo, más conocido, el sistema de 911. Por eso, en la primera etapa, nosotros ayudamos para contribuir de 1,000 motocicletas y también 80 ambulancias. Y en la segunda etapa, nosotros colaboramos con el ministro Montarbos para otro sistema de cámara de vigilancia o sistema de información para completar el sistema de seguridad 911. Y de la tercera parte, el centro de capacitación con Infotep, que tenemos por primera vez, era el más grande inversión de Taiwán en la zona de Caribe, es de generador de energía fotovoltaica en Monte Plata. Y esos 110 millones de dólares. Es más grande. Y por supuesto, tenemos 2 fábricas de casardos en Santiago. Y también es casi 30 millones. Y tiene empleo de 1,200 y está prevista aumentar hasta 12,000 empleos en el futuro cercano. Y llega el momento de presentar la visita sorpresa del presidente Danilo Medina. Vamos a ver dónde fue el presidente y cuáles van a ser los objetivos de esta visita. Miguel. Por aquí que se va a conectar. Ya el túnel se conecta, ya se va a conectar, se va a enchufar el metro. Y ahora lo que empieza a subir. ¿Y cómo va a conectar el metro? ¿Ahí en esa cabina? No, por aquí abajo. Mira, ya. Mira, ya. ¿Dónde está el ingeniero para que le entre? Ya el túnel se. Estoy como presidente ahora. Pero usted está con lo del teleférico. Sí, señor. ¿Cuál es el nivel del túnel ahora? Bueno, ya está concluido, ya está concluido para el paso de la avenida por encima. Sí. Estamos en la acera y los contenedores para allá ver. ¿El túnel por aquí abajo? Sí. ¿Cómo están todos? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, mire, nosotros vamos a tener aquí la torre de esta, sí, que va a venir comunicándose por ahí por medio del túnel. Entonces de aquí vamos a llegar, vamos a en una segunda parte, una estación que corre. Aquí va a venir la estación y vamos a bajar por aquí. Ahora mismo hubo retraso por esa tubería que pasaba por la tubería. Un buen paso porque 3 horas. Gracias.
Presidente Medina, entusiasmadísimo, con gente igualmente entusiasmada, porque ahí estuvo de repente en su visita sorpresa, que no fue esta vez en el campo, no fue con los productores, sino más bien supervisando esos trabajos de esa estructura magnífica que tendremos, el teleférico en Santo Domingo. Así es, y también la segunda, bueno, la línea 2B del metro de Santo Domingo. Y de hecho hay una experiencia que se ha compartido con República Dominicana de Colombia con el teleférico. Y qué bueno que nuestro país está a la par del desarrollo mundial. Esto está ocurriendo en República Dominicana y es el empeño del presidente Danilo Medina. Yo estaré ahí en primera fila, ¿eh? Estoy que no me doy por nadie por ver ese día en que nos montemos en el teleférico. Así va a ser. Señores, vamos a hacer una pausa cuando retornemos. Más informaciones en esta entrega de Ojalá Fin de Semana. Les esperamos aquí.
3 años de realizaciones y más entusiasmo que nunca. En República Dominicana, el centro de las políticas públicas es la gente. Las metas de la gestión gubernamental son programas de desarrollo e inclusión social que han generado una revolución económica, social y cultural, beneficiando a millones de dominicanos y dominicanas de todas las edades. Tras 3 años de gestión, ya vemos los frutos del trabajo. A través del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, más de 883 mil personas y miles de voluntarios se han integrado a la meta cultural más grande de esta gestión de gobierno. Al final de este año, habrá logrado que nuestro país sea declarado libre de analfabetismo. En las políticas de atención a la primera infancia, las niñas, niños y sus familias son nuestra prioridad. Quisqueya Empieza Contigo es el programa de atención a niños y niñas de 0 a 5 años. Establecemos en las zonas más vulnerables centros de atención integral a la primera infancia. En esos espacios, la niñez dominicana recibe estimulación temprana, alimentación, salud y todos los cuidados necesarios. La educación es el otro nombre de la libertad. El gobierno ha invertido el 4% del Producto Interno Bruto de manera sostenida. Este año, más de 1,000 escuelas trabajan con la jornada escolar extendida e integramos 18,000 aulas. Nuestra meta es crecer con una educación pública gratuita y de alta calidad. Terminaremos el 2015 con 1,000,000 de alumnos en tanda extendida, generando millones de pesos en ahorro real a miles de familias. El desarrollo agropecuario es una prioridad. Hemos convertido a los campesinos en productores para el mercado nacional e internacional. Desde que inició el programa presidencial de visitas sorpresas, se han realizado 108 visitas en todo el país. Esto se tradujo en 623 compromisos asumidos por las comunidades. Cada domingo, el presidente escucha, dialoga y busca soluciones tangibles para el desarrollo de cientos de comunidades urbanas y rurales. Se han concedido préstamos por más de 41.116 millones de pesos para productores del campo a través del Banco Agrícola. En esta gestión de gobierno, más de 500,000 dominicanos y dominicanas han salido de la pobreza. Hemos democratizado el crédito como nunca antes, especialmente para los productores y los pequeños emprendedores. Solo Banca Solidaria ha prestado más de 8.800 millones de pesos a más de 194.833 pequeños y medianos empresarios como parte de la política de impulsión y apoyo al desarrollo de ese sector mediante el financiamiento. A través del Banco Agrícola, Banco de Reservas, Banca Solidaria y Fundación Banreservas se han canalizado más de 48.102 millones de pesos a 150.000 pequeñas y medianas empresas entre 2012 y agosto 2015. Desde el gobierno, propiciamos la generación de miles de empleos. Las políticas de transparencia han incorporado a 30,000 el número de nuevos proveedores al sistema de compras y contrataciones del Estado, incluyendo un alto porcentaje de MIPYMES. Actualmente, 354,618 puestos de trabajo son una realidad y es previsible que superemos la meta de crear 400,000 empleos en todo el periodo de gobierno. Hemos creado comisiones de veeduría en las principales instituciones y un observatorio para hacer más transparentes los procesos públicos. Se aprobó en julio de 2015 la ley que transforma en Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción en el Banco Nacional de las Exportaciones,
se han incorporado 254 instituciones a la cuenta única del Tesoro, lo que supone la gestión transparente de más de 63 mil millones de pesos. La salud es una de las áreas prioritarias de nuestro gobierno. El 75% de la población más vulnerable estará protegida cuando finalice esta gestión. Gracias al Seguro Nacional de Salud, habrán 3.400.000 asegurados. Solo en 2014 se incorporaron al SENASA 257.335 beneficiarios pobres. El 2015 cerrará con 400.000 nuevos beneficiarios. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 es hoy una realidad que está transformando radicalmente la asistencia a la población. Ya se han atendido más de 386 mil emergencias y hemos conseguido por primera vez en 13 años reducir los índices de criminalidad, que han pasado de 23.4 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2012 a 15.55 homicidios en el primer trimestre de 2015. Nos convertimos en el principal destino de la región del Caribe, con una oferta de casi 70.000 habitaciones. Se ha iniciado además la construcción y en algunos casos se han inaugurado cerca de 27 hoteles y resorts en estos 3 años. Logramos revitalizar el turismo y la producción gracias a una red de carreteras que muy pronto conectará todo el país de norte a sur y de este a oeste. Una nueva apuesta por el clima de confianza y de inversiones que se vive en República Dominicana. Durante décadas, la región sur ha esperado un proyecto que pueda explotar todo el potencial turístico de esta zona. Para los habitantes de las provincias de Pedernales, Bauruco, Independencia, Barahona y, en definitiva, para todo el extremo sur de nuestro país. En nuestra gestión, recuperamos el derecho que tenía el Estado sobre los terrenos de Bahía de las Águilas y se ha puesto en marcha un proyecto para el desarrollo sostenible de esa zona y todo el sur del país. La renegociación del contrato con Barrick Gold también es otro logro en esta gestión de gobierno para que más del 50% de los beneficios de la explotación minera sean para el pueblo dominicano. Hemos iniciado la urbanización Ciudad Juan Bosch, el proyecto habitacional más ambicioso del país, bajo un modelo de asocio público-privado que edificará 25.000 viviendas de interés social. En julio de 2016 se habrán construido las primeras 15.000 casas, beneficiando con viviendas de bajo costo a miles de dominicanos. Estamos llevando soluciones definitivas a poblaciones vulnerables en todo el país con proyectos como Boca de Cachón, La Barquita, el Parque del Rito en La Vega y la transformación de la Mesopotamia en San Juan. Pusimos en marcha la mayor iniciativa de nuestra historia en materia de regularización y documentación que permitió que más de 350 mil personas obtuvieran el debido estatus documental. La República Dominicana crece. Caminamos unidos hacia la meta de erradicar cada día la pobreza material y social. Trabajamos por una mejor región del Caribe, insertados en un mundo donde podamos convertirnos en un país donde la palabra patria se escriba con armonía, con amor y con cariño en el rostro de cada ser humano. 3 años de realizaciones y más entusiasmo que nunca.
Continuamos con más informaciones en este Ojalá Fin de Semana. Gracias por estar ahí. El sector ganadero nacional recibió de parte del gobierno una planta procesadora de lácteos, la cual beneficiará a 564 socios de la cooperativa de la Federación de Ganaderos de la Región Noroeste y alrededor de 160 productores de leche. La procesadora está ubicada en la localidad de Los Tocones, en Santiago Rodríguez, y tendrá una producción de unas 81,000 raciones de leche, las cuales serán destinadas para el programa de alimentación del desayuno escolar en los centros educativos de la provincia. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, encabezó una reunión del Comité Ejecutivo de la Iniciativa por la Productividad y la Competitividad Nacional, en la que se conocieron parte de los resultados de las mesas de trabajo. Durante este encuentro se abordaron los temas de capital mínimo de las empresas, procedimientos para aprobación de proyectos de construcción, uso de la plataforma virtual de formalización de empresas y ventanilla única de comercio exterior, entre otros. El ministro Montalvo destacó: esta iniciativa tiene el reto de transformar la República Dominicana en un país altamente productivo y competitivo, a fin de que los sectores productivos puedan crear un mayor número de puestos de trabajo y con mayor remuneración para sus empleados. Eso dijo. El presidente Danilo Medina recibió en su despacho al subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental de los Estados Unidos, Juan González, con quien abordó temas de interés común para ambas naciones. González, quien estuvo acompañado del embajador estadounidense acreditado en el país, James Brewster, y la jefa de la sección política de la embajada norteamericana, Stacey Maupin. El funcionario de alto nivel de Estados Unidos destacó que la República Dominicana es un líder del Caribe y la región. Bueno, vicepresidente, una muy buena reunión con el presidente Medina. Y ahora estuvimos aquí con el embajador Brewster, tuvimos una muy positiva reunión con el presidente Medina y abarcamos varios temas. En primer lugar, revisamos nuestra cooperación económica en el área de comercio y ver qué más podemos hacer entre los Estados Unidos y la República Dominicana para que prospere el país y prospere su gente, ¿no? En segundo lugar, nosotros, después de la visita que hicimos el embajador Brewster y yo a la frontera con Haití ayer, fuimos a revisar los retos, ¿no? Porque yo creo que a veces todos los países tienen retos de cómo manejar la seguridad fronteriza, promover el comercio y manejar el flujo migratorio. Entonces eso es algo que abordamos con el presidente Medina, y lo que hicimos fue, obviamente los retos continúan, pero vemos ahí un compromiso real de parte del gobierno de manejar un flujo que es seguro, legal y ordenado, y que respete los derechos humanos de todos, especialmente de los grupos haitianos que están aquí en los Estados Unidos. Y con el apoyo de la comunidad internacional estamos comprometidos en seguir apoyando los esfuerzos del gobierno. Hablamos también sobre nuestra cooperación multilateral con la República Dominicana, que ahora es el presidente del CELAC y que es un líder en el Caribe y en la región. Y también hablamos un poco sobre la situación en Venezuela. Y en esto me gustaría tomar un minuto, porque a los Estados Unidos realmente le preocupa la situación política y económica del país de Venezuela. En coordinación con 120 estudiantes y representantes comunitarios, el Ministerio de Energía y Minas amplió el operativo contra el mosquito que causa el Zika y el dengue en las zonas más vulnerables de la provincia de Bauruco. La jornada fue también coordinada por los Ministerios de Defensa y de Medio Ambiente. Se extendió esta hasta la comunidad de Villa Jaragua. Además, el Ministerio de Energía y Minas facilitó 5,000 volantes informativos con orientaciones para controlar la población del mosquito Aedes aegypti y 1,500 frascos de cloro, 1,500 bolsas negras, 300 pares de guantes desechables y 300 mascarillas para el retiro de escombros y de basura.
Hablamos de las buenas nuevas de la República Dominicana, de los productores del campo, del teleférico de Santo Domingo, de la línea 2B del metro. ¿De cuántas cosas positivas hablamos hoy? Muchas noticias muy buenas del desarrollo de nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Tenemos otra cita el próximo domingo en otro Ojalá Fin de Semana. Pero recuerden visitar nuestra página web canal4rd.com. Pasen muy buenas noches. Nos vemos el próximo domingo. Sigamos haciendo patria. Buen inicio de semana.